Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Tenemos para ustedes hoy en Páginas Revueltas los restos del día de ese gran escritor Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura del año 2017. Tenemos también en Páginas de Nuestra Historia los edificios de la calle El Conde, una calle fundamental en la historia social, política y económica de nuestra nación. Tenemos también a Abelardo Vicioso, sus aportes en nuestra sesión de La Estrella en el Camino y lo que siempre estará vigente en Camino Real, Juan Bosch, con sus ideas y sus consejos en nuestro programa. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, Páginas Revueltas. Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura del año 2017, y su obra Los Restos del Día nos acompañan hoy en Páginas Revueltas. En adición a esta gran obra, también Kazuo escribió Nunca me abandones y El gigante enterrado. Estas tres obras son las más conocidas, pero tiene unas 8 novelas que todas sin excepción han sido premiadas. Corona este inicio, si se quiere, de su éxito a nivel mundial con el premio Nobel que recibió el año pasado. Todavía es un escritor muy joven, apenas cuenta con 60 y pico de años, recibió el Nobel y se espera que siga produciendo importantes obras de carácter prácticamente mundial por el nivel y la calidad de sus obras. Kazuo Ishiguro es un escritor que cuando creemos que ha perdido algún control sobre su obra, nos sorprende demostrándonos que está ahí y que no deja ni un solo detalle al aire. Disfruten este reportaje sobre Los Restos del Día de Kazuo Ishiguro. Los Restos del Día es una novela con una cronología estructural que la convierte en una especie de diario. La obra recoge las experiencias de Stevens, mayordomo por 30 años en la prestigiosa mansión de Darlington Hall, lugar al que ha servido y dedicado toda su vida, siguiendo la línea de su padre, quien le precedió. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la mansión cambió de propietario. Lord Darlington había fallecido 3 años atrás y la mansión pasó a manos del norteamericano John Faraday, con todo y servidumbre. Mr. Faraday, nuevo propietario del lugar, se da cuenta en poco tiempo de las grandes virtudes de su mayordomo Stevens y, llegado el verano, luego de una amena conversación mientras disfrutaba su té, le propone tomarse unas vacaciones mientras él pasaría algunas semanas en su lugar de origen. A Mr. Stevens le pareció muy interesante la propuesta. Hacía muchos años que no tomaba unas vacaciones y sabía de la existencia de hermosos lugares de Inglaterra solo a través de las enciclopedias. Pero lo más interesante fue que Mr. Faraday le ofreció su automóvil Ford para su recorrido y además ayudarle con la gasolina. Mr. Stevens pidió unos días para analizar y evaluar si aceptaba la sugerencia de su nuevo patrono. Los recuerdos de Stevens y las vivencias de su viaje de vacaciones conforman el escenario donde se desarrolla esta gran obra, publicada por primera vez en 1989. En 1993 fue llevada al cine bajo el título The Remains of the Day,
en una coproducción británica-estadounidense dirigida por James Ivory, con Anthony Hopkins y Emma Thompson como actores principales y por cuyos trabajos fueron nominados al Oscar de la Academia y a los Premios Globos de Oro de Los Ángeles. En nuestro país, al igual que en España, esta película se exhibió bajo el título Lo que quedó del día, siendo gratamente recordada por los amantes del buen cine. Los restos del día es un libro que sin excepciones toda persona debería leer. Nos demuestra que no hay tareas grandes o pequeñas para los que buscan alcanzar la excelencia. Cualquier oficio desempeñado con entrega y responsabilidad nos puede llevar tan lejos como nos propongamos. Y como he repetido muchas veces, cada cual puede ser grande en su propio sitio. Kazuo Ishiguro dignifica la condición humana desde sus más profundas entrañas, crea una dignidad a su mayor grado, pero sobre todo, la pone al alcance de todos los que la deseen. Un mayordomo que aprecia encarnar su papel plena y constantemente no puede lucirlo un día y desecharlo al día siguiente como si se tratara de un disfraz. Para Stevens, el deber estaba por encima de todo y no debía mezclarse con nada que le dificultara cumplir con sus tareas. Pero al final de su viaje, la reflexión le coloca en un paredón. Todo para lo que había vivido y sacrificado su existencia solo cobra sentido en la medida en que puedan ser valiosas las acciones de las personas a las que ha servido. El autor Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura en el año 2017, nos desvela también en esta obra la historia de un profundo amor reprimido, amor que pudo darle a la vida de Stevens todo el sentido y razón que hoy inútilmente busca, pero que ya no podrá encontrar. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hay personas que creen que los hechos históricos son producidos por los grandes hombres y resulta que es al revés. Son los hechos históricos los que producen a los grandes hombres. Profesor Juan Bosch. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Páginas Revueltas, quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en la 21ª Feria Internacional del Libro, del 19 al 30 de abril, en la Plaza de la Cultura. Páginas Revueltas, un estímulo a la buena lectura. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde $49 mensuales.
Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. Los edificios de la calle El Conde tenemos hoy para ustedes en Páginas de Nuestra Historia, este lugar que recoge tanto de nuestra historia patria, de la evolución de la ciudad. Recordemos que El Conde tiene sus inicios por los años 1500 y de ahí en adelante ha tenido una evolución tanto de sus actividades como de sus nombres, aunque prevalece lo de la calle El Conde. Este nombre viene en honor al triunfo sobre las tropas inglesas en la invasión de Penny Venables. Previo a esta invasión ya habíamos tenido la de Francis Drake, donde más de 30 embarcaciones hicieron aquí una estadía de más de un mes y saquearon toda la ciudad. Luego de eso, pasando 70, 80 años, tenemos la de Penny Venables y en honor al éxito de cómo se enfrentaron a las tropas inglesas, más de 6.000 soldados ingleses en nuestro territorio, en honor a ese triunfo, justamente se ha mantenido el nombre de la calle El Conde. Veamos este reportaje sobre sus edificios, su historia y su evolución en términos arquitectónicos. El Conde es una de las cuatro calles fundacionales de la ciudad colonial. Por años ha sido la calle más famosa de la ciudad de intramuros, por ser un sitio de compra, paseos y actividades políticas. El edificio más viejo que se construyó en esa vía está en la esquina formada por la calle Las Damas con calle El Conde, donde está en la actualidad la Embajada de Francia. Era un conjunto de casas que fueron construidas por el gobernador Nicolás de Obando. Allí vivió Hernán Cortés antes de marchar a la conquista de México y además es el único sitio donde vivió en la ciudad de Santo Domingo el almirante Cristóbal Colón. Era un grupo de 6 viviendas propiedad de Nicolás de Obando. Ese es el primer edificio que nosotros podemos identificar como quizás el más viejo de la calle El Conde. En los primeros años de la fundación de Santo Domingo, El Conde fue la calle principal de la ciudad y en principios se llamó la calle El Clavijo porque había un profesor de apellido Clavijo que tenía una escuela en esa vía. Luego se llamó calle Real y durante la ocupación francesa fue denominada calle Imperial. En 1859 se le nombró calle Separación. Y en 1924, cuando adquiere el nombre del Conde, en honor a la memoria de Bernardino de Meneses Bracamonte, Conde de Peñalba, gobernador de la Española, quien tuvo una destacada participación en la defensa de la ciudad en 1655 ante los ataques de los corsarios ingleses Penny Venable. Durante la era colonial, la calle El Conde representaba el poder. Ahí estaba la cárcel colonial, que en la actualidad es el Museo de la Catedral. Y estaba el Cabildo de la Capital, que hoy se conoce como el Palacio Consistorial, y donde estuvo alojado el primer ayuntamiento de América. De 1910 a 1913, el Palacio Consistorial fue remodelado por el arquitecto Osvaldo Báez Machado,
para darle el estilo que presenta en la actualidad, con la torre esquinera y los arcos sobre las aceras. Frente al consistorial, del lado de la Isabel la Católica, tenemos la Casa de Herrera. La Casa de Herrera se convierte durante el gobierno de los haitianos del 21 al 44 en lo que nosotros conocemos hoy como el Palacio de Borgelá, porque en esa casa se instala el gobernador Borgelá y también la remodela, le crea unas arcadas hacia la acera. El primer edificio que rompe con el estilo colonial de la calle El Conde fue el Cerame, una edificación de 4 niveles, cuyos planos se elaboraron en Estados Unidos, y de ahí es el lenguaje neoclásico masivo que lo define. Era un edificio de uso diverso, tenía una parte comercial en el primer nivel, una segunda parte de oficinas que ocupaba 2 niveles y el cuarto piso se usaba como alojamiento tipo pensión para los dependientes españoles del comercio de telas de la primera planta. El Cerame es de 1924, pero en el 1928, Benigno Trueba construye uno de los edificios más emblemáticos del Conde, que es el edificio Vaquero, que ahora está abandonado, lamentablemente. Es una de las piezas más importantes que nosotros podemos encontrar en la calle El Conde. En sus 7 pisos de altura, el edificio Vaquero se articula verticalmente en 4 cuerpos en 2 fachadas principales que se unen con una torre esquinera con la torre del Palacio Consistorial. Tiene una terminación exquisita y una textura en revoque de cemento gris. El Vaquero fue el primer edificio que instaló un ascensor para 6 pisos y allí funcionó el primer comercio ferretero con sótano de almacén. De 1929 a 1930, el mismo Benigno Trueba construye otro edificio de 7 pisos igual que el Vaquero, que para esa época era un edificio muy alto, que fue el edificio 10, para los hermanos Díez. Este edificio fue levantado en hormigón con una calidad estética que lo distingue de los demás, debido a su ornamentación de estilo neoclásico. La fortaleza y la importancia de los nuevos edificios quedó demostrada en septiembre de 1930, cuando la ciudad de Santo Domingo fue afectada por el ciclón San Zenón, que destruyó la mayoría de las viviendas. Abatió la ciudad de Santo Domingo en un momento en que ya estaban construidos el Cerame y el Vaquero, y estaba en construcción además y se había terminado el 10. Cuando nosotros vemos la foto del ciclón de San Zenón, una foto histórica que están tomadas desde lo alto de lo que sería Villa Francisca, ¿no? Se ve toda la ciudad devastada, sin embargo al fondo se ven justamente el perfil de esos edificios. Así que, como eran edificios que se hicieron de un material nuevo, como el hormigón armado, fueron de los edificios que resistieron los embates del ciclón de San Zenón. Tras el ciclón, el gobierno de Trujillo comenzó a regular para que las nuevas edificaciones estuvieran hechas de cemento, para que resistieran ciclones, pero además para que se vendiera este producto, porque el dueño de la fábrica de cemento era Trujillo. En lo adelante se comienza a definir una manera de hacer los edificios del Conde. La primera planta era comercial, y las plantas restantes eran de apartamentos y otras de oficinas. El edificio Vaquero y el 10, junto al de la Ópera, se construyen con el auge de la economía del país que se logró con el incremento de las exportaciones de azúcar, café y cacao, lo que creó en Santo Domingo un grupo de comerciantes con mucho dinero que se decidió a invertir en la ciudad con la construcción de grandes edificios. Las edificaciones que se levantaron en esa época eran de varias plantas, dejando atrás el modelo que existía en el Conde, en donde solo había viviendas de 1 o 2 niveles. Crearon todo un perfil, yo digo, cosmopolita, que no tenía la calle El Conde. Uno ve fotos de los años 30, los años 40, y parecen tomadas en las grandes ciudades norteamericanas, ¿no? Porque ese tipo de arquitectura que hace Trueba
Fue una arquitectura que nosotros llamamos ecléctica, de base clásica, que se desarrolló de manera casi viral en los Estados Unidos de los principios del siglo XX. Para esa época, en la ciudad de Santo Domingo vivían unos 30.000 habitantes, casi todos concentrados en la ciudad colonial. La calle El Conde es un kilómetro de historia que por muchos años se convirtió en la calle principal de la ciudad. A partir de los años, de mediados de los años 20 hasta los años 60, la calle El Conde fue la primera calle comercial del país, donde se instalaron las grandes tiendas. Por ejemplo, la primera gran tienda por departamento que se hace en Santo Domingo es la Ópera, que se construyó en 1925. La Ópera era un edificio de cuatro plantas que fue ejecutado por los hermanos Beltrán con un valor de 125.000 pesos e inaugurado en diciembre de 1925. En el año 1939, Guillermo González construyó en El Conde el Copelo, que fue el primer edificio totalmente moderno que se levantó en República Dominicana. La construcción del edificio Copelo se destaca por su pureza, sin ninguna ornamentación, pero sí con algunos elementos que definían su arquitectura moderna, como el uso del hormigón armado. El edificio Copelo es importante en términos históricos por dos condiciones. Primero, por esa condición de ser el primer edificio moderno que se construyó en el país, pero además en 1965 fue la sede del gobierno constitucionalista que encabezó el coronel Camaño, y por eso tiene esa doble condición histórica. Guillermo González fue el diseñador de otros dos edificios en la misma vía, que son el llamado Conde 15, que es un edificio de 6 pisos que está frente al Parque Colón, que también tiene las ventanas corridas igual que el Copelo. Y la última obra de González la hizo al lado del edificio Conde 15, que es donde está hoy el restaurante Jalao. Pero además, en la parte donde comienza el Conde, que son las escalinatas del Conde, que mucha gente no la conoce, están hacia el río, ¿no? Esas escalinatas también fueron diseñadas por Guillermo González en 1936, con la construcción de uno de los grandes ingenieros dominicanos, que fue Ramón Báez López Peña, Moncito, hijo de Osvaldo Báez, el que había hecho el Palacio Consistorial. Con la construcción de los grandes edificios se cambia el uso de la calle El Conde, que en principio solo tenía viviendas familiares con algunos pequeños comercios como farmacias, colmados, pero con las nuevas edificaciones se convierte en una calle de grandes almacenes comerciales, de mucha altura y con un uso mixto de oficina y apartamentos. Pasan los años y cambian muchas cosas en la zona colonial, pero a pesar del mal estado de algunos de sus edificios, El Conde sigue siendo la principal vía comercial de la zona colonial. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. Páginas Revueltas, quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en la 21ª Feria Internacional del Libro, del 19 al 30 de abril, en la Plaza de la Cultura. Páginas Revueltas, un estímulo a la buena lectura. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país. Disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos. Prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde $49 mensuales.
Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Evolucionar es avanzar, es encontrar una nueva forma de vivir, es inspirar a los demás, es acercarse más a la meta, estar a la altura de cada responsabilidad, es pensar positivo para progresar. Junto a nuestros clientes, miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, la estrella en el camino. Don Abelardo Vicioso, lo tenemos hoy en la estrella en el camino. Tengo muchos recuerdos, gratos recuerdos de mi tiempo compartiendo con don Abelardo en la Secretaría de Asuntos Culturales de nuestro partido. Allá por los años 80 se inició justamente la Secretaría de Cultura y él fue su primer secretario y ahí conformamos parte de ese primer equipo de miembros de la Secretaría de Asuntos Culturales del partido junto con él a la cabeza. Dedicamos esta sección en honor a su entrega y a su laboriosa labor en beneficio de un mejor país. Destacado intelectual, patriota y abogado dominicano, Abelardo Sergio Vicioso González nació el 27 de abril de 1930 en Santo Domingo. Hijo del matrimonio de Sergio Vicioso y Leonor González, fue el mayor de 5 hermanos. Desde temprana edad, Abelardo mostraba un amor por la literatura. Con sus primeros escritos publicados en el periódico El Caribe, marcó el comienzo de una carrera literaria en ascenso. Recuerdo María Ugarte lo apadrinó junto a otro grupo de la generación del 48, a la generación literaria que pertenecía. De la generación del 48, con escritores de muy alto... De muy alta valía en la historia de la literatura del país. En 1957 publica su primera colección de poemas, La Lumbre Sacudida, con la que recibe el Premio Nacional de Poesía Gastón Fernando de Ligne en 1958. También fueron reconocidas sus obras Santo Domingo y las Letras Coloniales, 1492-1800, con el Premio Nacional de Historia José Gabriel García en 1979 y el Premio Atero en la Literatura Dominicana con el Premio Nacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña en 1982. Santo Domingo, las letras coloniales y el Premio Atero en la Literatura Dominicana son dos libros que fueron parte de su trabajo de investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En 1953 se gradúa como abogado en la entonces Universidad de Santo Domingo, hoy UAS, e inmediatamente aplica para un puesto diplomático ofrecido por el gobierno. Trujillo en persona fue que fue a esa entrevista porque él quería diplomáticos para que acompañaran a Ramfis Trujillo en las embajadas en Europa, diplomáticos jóvenes, preparados. Entonces, ahí le nombra teniente, segundo teniente. Eso no lo estaba esperando él. Poco después es designado fiscal militar y pasa a dirigir la revista de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la represión bajo la cual vivía el país le motivó a unirse con los grupos que conspiraban en contra de la tiranía trujillista. Abelardo desertó de su condición de agregado militar en Curazao. El hermano es mandado a hacerlo desistir. El hermano es convencido por él
que también deserta. Entonces fue una situación que se ve que al régimen le irritó sobremanera y ellos fueron trasladados como presos a San Isidro. Y esta familia entera queda en la condición de detenidos. Estaban presos en San Isidro, detención domiciliaria. Vivían en una de esas casitas que se le asignaban a los soldados u oficiales. Ese detalle no lo sé ahora, pero fue así, fue una cosa terrible. Entonces eso impactó. En 1959, Abelardo y su hermano Vinicio salen de Curazao y se exilian en Cuba, donde se integran al Partido Socialista Popular, PSP, en el que comparte con otros militantes como los hermanos Félix Servio y Juan Ducudrey, Quirico Valdés y Pedro Mir, entre otros. Abelardo era, y Félix Servio y don Pedro, por ejemplo, compartían estrechamente con Quirico Valdés, pero Quirico era un obrero. Sin embargo, era un obrero de una cultura tan amplia también. Fueron realmente pioneros en la lucha por la resistencia a la dictadura y fueron de los que se atrevieron a plantear una alternativa frente a un régimen que tenía copado. En 1963, durante el gobierno del presidente, profesor Juan Bosch, Abelardo Vicioso regresa a su tierra. 2 años después, estalla la Revolución de Abril de 1965 para reponer en el gobierno al depuesto presidente Juan Bosch. Abelardo se integra a la revolución y a la lucha en contra de las tropas interventoras norteamericanas. Su poema Canto a Santo Domingo Vertical se convertiría en un himno de la lucha por la soberanía. El grito de la patria más extraordinario, más estentorio, fue su famoso Canto a Santo Domingo Vertical. El Canto a Santo Domingo Vertical es algo extraordinario, fue algo que movilizó las juventudes en todo el país. Tú oías las poesías coreadas en los liceos. Yankee, vuelve a tu casa, Yankee. En 1966 comienza a impartir docencia en la UAS, institución donde también ocupó otros cargos importantes. Además de que era profesor de la universidad, fue director del Departamento de Letras, fue vicedecano, fue decano y muy reconocido, profesor de bastantes méritos. En 1982 se une a las filas del Partido de la Liberación Dominicana, donde pasa a formar parte de su comité central. También durante un tiempo fue asistente, estuvo en el equipo de asistente de Juan Bosch, del profesor Juan Bosch, y en esa labor compartimos trabajo junto allá en la oficina. Él manejaba toda la correspondencia de don Juan y teníamos una... Sí. Y don Juan tenía un gran aprecio, una gran admiración por Abelardo. Sus aportes al PLD se visualizan en la revista Política, Teoría y Acción, Vanguardia del Pueblo y en la Secretaría de Cultura del PLD. Abrió el foro cultural en la misma Casa Nacional, que sirvió de escenario a muchísimos actos culturales del partido. En apoyo a la Revolución Cubana, Abelardo Vicioso cofunda el Comité Dominicano Amigos de Cuba y desde la presidencia, como asistente especial del presidente Leonel Fernández en 1996, hace grandes labores para restablecer las relaciones diplomáticas con la vecina isla, Cuba. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Su trabajo literario fue de gran reconocimiento. Cantos latinoamericanos, 100 poemas de intenso vivir,
Obras completas de Gastón Deligne y de Amores y Sinsabores forman parte de sus grandes obras. Abelardo Vicioso murió el 13 de enero de 2004 mientras redactaba su novela Las Memorias del Teniente Veneno. Toda una historia que hay que conocer y al mismo tiempo narra toda la época de Trujillo. Un poco es un recorrido por la historia de nuestro país desde sus inicios, ¿verdad? Y de su familia y de él mismo. Todo su historial en ese campo está recogido en un libro que él escribió, que no creo que no llegó a concluirlo, porque él murió en el tránsito de terminar este libro, pero del cual él nos hacía muchas anécdotas sobre lo que era el Teniente Veneno. Abelardo Vicioso estuvo casado con Altagracia Solano, con quien procreó dos hijos, Carlos y Cintia. Su humildad y pasión por la vida fueron algunas de sus cualidades más entrañables. El porvenir de los pueblos es obra de sus hijos más que de sus padres, de los que viven y de los que van a vivir, más de aquellos que rindieron sus tareas y se marcharon con los siglos. La obra buena de los muertos, como su obra mala, es propiedad de la historia, pero la obra buena del porvenir es el fruto de las buenas intenciones y de la capacidad para convertirla en hechos. Síguenos en las redes sociales Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Páginas revueltas. Quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en la 21ª Feria Internacional del Libro, del 19 al 30 de abril, en la Plaza de la Cultura. Páginas revueltas, un estímulo a la buena lectura. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Andrea Evangelina Rodríguez Peroso fue una poeta y médica dominicana. Nació el 10 de noviembre de 1879 en San Rafael del Yuma, La Altagracia, República Dominicana, en el seno de una familia de escasos recursos.
fue la primera mujer dominicana inscrita en medicina en la Universidad de Santo Domingo en 1903. Finalizó sus estudios en 1911, aunque no recibiría su título de doctora en medicina hasta 8 años después, en 1919. En 1920 se marcha a París a realizar una especialidad en pediatría y ginecología y retorna a San Pedro de Macorís en 1925, año en que instala un consultorio para trabajadoras sexuales y madres solteras, así como el funcionamiento de lo que hoy conocemos como Banco de Leche. Además de su faceta como profesional médica, Evangelina Rodríguez fue también poeta y narradora. Publicó su primer libro, Granos de Polen, en 1915, y posteriormente colaboró en la revista francesa Fémina, dirigida por Petronila Angélica Gómez. Murió el 11 de enero de 1947. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, la estrella en el camino. Regresen ustedes a su partido porque yo no vuelvo más. Fue la respuesta que el 18 de noviembre de 1973 dijo el profesor Juan Bosch a una comisión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Ese día, el profesor Juan Bosch hacía pública su renuncia de la membresía y de la directiva del Partido Revolucionario Dominicano, puesto que entendía en sus propias palabras que dicho partido ya había aportado lo que tenía que aportar. A plena noche del 18 de noviembre de 1973, el doctor Rafael Alburquerque llamó al hogar de la familia Espejo por teléfono. Y hablando con Juan Espejo, le instruyó que convocara a los seguidores del profesor Juan Bosch de la zona K a los fines de que se reunieran, que él tenía que dar algunas informaciones importantes. Al estar reunido, llamó por nueva vez el doctor Alburquerque y habló con José Zapata y le informó que en la madrugada del próximo día, esto es el día 19, tomara el local de las combativa y aguerrida zona K del PRD. ¿Qué pasa? Nosotros estamos oyendo Radio Comercial, y Radio Comercial tira la primicia de que la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por el profesor Juan Bosch, había renunciado del PRD. Los compañeros bajaron para la Casa Nacional, yo me quedé en local, que lo tomamos a las 5 de la mañana, lo tomamos, sacamos a un PRDista que está durmiendo ahí, y ahí mismo nos quedamos con el local. Y lo convocaron para recibir las orientaciones de los pasos a seguir para la nueva construcción del nuevo partido. En ese día, nosotros tomamos, además, lo que sería la zona K, y que a partir de ese momento sería el comité intermedio de la nueva organización política que el profesor Juan Bosch había definido. El referido comité de la zona K pasó a llamarse Comité Intermedio Salvador Allende y fue uno del conjunto de comités intermedios formados en 1974 tras la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Su nombre surge en honor al expresidente de Chile, Salvador Allende, quien trató de instaurar un gobierno socialista por la vía democrática y fue derrocado por un golpe de Estado militar en 1973. Como era un líder socialista y además de eso, presidente de un gobierno constitucional que fue derrocado por un golpe de Estado cruento, nosotros tomamos el nombre de Salvador Allende, que en ese momento era reconocer naturalmente la trayectoria política y social
de doctor Salvador Allende, muy amigo del profesor Juan Bosch personal. La biblioteca que nosotros formamos en ese momento, que le llamaban Salomé Ureña, nuestra biblioteca particular del intermedio. El Comité Intermedio Salvador Allende se ubica en la calle Diagonal Segunda, esquina 32A, en Villas Agrícolas. La zona que cubría el intermedio se extendía desde los alrededores del río La Isabela, continuando por la Máximo Gómez hasta la calle 20 y de la calle José Fabré hasta la Nicolás de Obando, extendiéndose hasta el río La Isabela. El Comité Intermedio comprendía el perímetro de Villas Agrícolas, el barrio de Villas Agrícolas, y el barrio Juan Pablo Duarte, lo que era Sursa. El Comité Intermedio Salvador Allende jugó un importante papel en la formación y evolución de la nueva organización política. El último congreso que hubo dentro de los comités zonales fue el de nosotros de Villa Agrícola, el Salvador Allende, hoy Salvador Allende. Ese congreso fue que dio la primicia de la formación del nuevo partido, del Partido de la Liberación Dominicana. Con el nuevo partido se iniciaron nuevas prácticas. En este proceso, el Salvador Allende sirvió como punto de partida para la puesta en práctica de uno de los métodos claves del Partido Morado. Nosotros fuimos tomados como laboratorio para los famosos esfuerzos concentrados, que fueron inventados por Aulio Ortiz, un profesor de Santiago, y a nuestro intermedio fue que él fue a enseñarnos a nosotros, para nosotros de ahí salí a hacer la plataforma. Era un intermedio, una estructura muy sólida, pero pequeña. Se mantenía con una calidad a tal punto que nosotros podíamos estar presentes en todos los acontecimientos que hacía el partido. No tocó trabajar en la difusión del partido en varios pueblos, en Moca, en San José de Ocoa, en San Francisco, en San Pedro Macorís, y en esos pueblos donde teníamos una estructura débil, nosotros íbamos a ayudarle con los esfuerzos concentrados. Asimismo, el Salvador Allende llevaba a cabo otras actividades como parte de su integración con el sector y sus ciudadanos. Cuando nosotros hacíamos gira, la persona, desde que le decíamos que la gira era del PLD, dejaban que sus hijos fueran, porque a nosotros se nos reconocía ese carácter de persona seria y organizada. Nosotros hacíamos tertulia, después vinieron los jengibres morados y los servíamos entre todos los compañeros. En la casa de compañeros Juanito Espejos y la familia Espejos, ahí también se agregaban los compañeros que venían de otro pueblo a hacer la campaña aquí al Distrito Nacional. Como parte del trabajo continuo de los comités intermedios, se realizaba también la venta y cobro del periódico Vanguardia del Pueblo. Teníamos una pizarra en el Salvador Allende y se le ponía amarillo, verde, morado y rojo. En rojo iba aquel que no había pagado el periódico y esa era una sanción. El intermedio inició bajo la dirección de José Francisco Zapata, reconocido miembro del Comité Central del PLD. Es un compañero que era amistoso con todos los compañeros. No tenía problema con ningún compañero. Tanto así que repitió varias veces. Algunos de los miembros que formaron parte del Comité Intermedio Salvador Allende son López Brache, Julio Mojica, José Rodríguez, Mercedes Espejo, Guillermo Espejo, Casimiro Lugo, Luis Asencio, Juan Domínguez, Juan Rivera, Tomás de la Cruz, Luisa García, Radamés García, José Taveras, Cheché, Ramón Morel, Reyes Siminián, Alfredo Germán, Ángel Moreno, Luis Santana Ferreira, Félix Martínez, entre otros. El aumento en el número de miembros del partido conllevó al nacimiento de 13 nuevos intermedios en la zona, los llamados Hijos del Salvador Allende. Primer hijo, que no recuerdo la fecha, no le pusimos nombre en ese momento, hasta un tiempo después. Se llamó Salvador Allende B. De ahí se formó Salvador Allende 1, el 2, el 3 y el 4, que está ramificado en el área de Villas Agrícolas y otras zonas más. Después, con la muerte de Félix Martínez, entonces se le llamó Félix Martínez.
en honor al compañero encargado de educación que había fallecido, uno de los primeros compañeros. Félix Martín era uno de esos obreros, obrero de verdad. Él era albañil, un hombre que no tuvo un gran desarrollo intelectual. Sin embargo, Félix Martínez era el que daba la charla en los días de Salvador Allende y los días de Gloria. Cualquier día que se hiciera que se fuera a dar una charla en el intermedio, quien la impartía era Félix Martínez, y no leyendo, sino la historia que él tenía de lo que hablaba. Además del intermedio Félix Martínez, surgió también el Comité Intermedio Casimiro Lugo, acompañando a los demás intermedios diferenciados por letras ubicadas en las zonas de La Sursa y de Villas Agrícolas. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Llegamos al final de su programa Camino Real, agradecidos grandemente por el honor de su atención, y también queremos saludar a los amigos que nos han enviado sus cartas y comentarios en atención a los documentales de la semana pasada. Nos vemos la semana próxima.